compañeros posgradistas, reciban un cordial saludo de la Universidad Técnica Particular de Loja a través de mi persona. Soy Fanny Moncada Montoya y estaré con ustedes compartiendo algunos, eh, algunas experiencias y conocimientos a lo largo de, de este proceso de formación en el módulo de habilidades operativas en la gestión empresarial. En realidad es, es importante saber que un profesional más allá de una certificación académica debe contar con un cúmulo de experiencias y habilidades que le permitan una capacidad suficiente en cuanto a actitud y aptitud para lograr una formación que le permita eh, cumplir con los objetivos de la institución, con los, las necesidades sociales fundamentalmente. En este mundo competitivo en el que el talento humano hace la diferencia de un proceso de gestión, es importante contar con personas como ustedes que han entrado en este mundo de actualización de conocimientos, de formación profesional. Vamos a hablar algunos aspectos relacionados con el talento humano, la actitud, eh, la gestión administrativa y algunos conocimientos que nos permitirán ir... Eh, acumulando quizás aquellas experiencias que permitan configurar un nuevo perfil profesional. Se habla de que una habilidad operativa es la capacidad, la actitud y la aptitud para realizar una actividad y lograr la consecución de objetivos. En verdad, la capacidad la venimos logrando todos los días en nuestra universidad, en nuestra vida cotidiana, en la labor que, que nosotros desarrollemos. Obviamente la actitud es un aspecto fundamental para que esa, ese nuevo perfil profesional con el que, eh, con el que necesitamos contar eh, en los actuales momentos eh, demanda de, de una formación también de conocimientos para realizar actividades que vayan más allá del logro de una tarea. Hace un tiempo no muy lejano, eh, el servidor público o privado se dirigía únicamente a cumplir una tarea, establecida dentro de, de un parámetro de tiempo. Establecimos, se, se trata, más, más vale decirlo, se trata de, de cumplir un horario eh, de un tiempo determinado. De ocho horas, de seis horas, del tiempo que eh, se haya contratado los servicios de ese profesional. Es decir, se cree que se está siendo eficiente cumpliendo un horario y no ejecutando una destreza en el cumplimiento de una labor profesional o de un servicio o la venta de un producto. Una habilidad operativa también es la destreza para ejecutar una actividad con capacidad y lograr propósitos previamente establecidos. Entonces nos estamos alejando más de aquella vieja costumbre de eh, pensar que estamos cumpliendo con nuestra actividad profesional si es que eh, eh, hemos cumplido un horario. No, se trata de ejecutar una actividad con destreza, con capacidad, con habilidad para cumplir un propósito, un objetivo previamente establecido. La formación de las habilidades depende de las acciones, de los conocimientos y los hábitos que conforman un sistema no aditivo que contiene una habilidad. Entonces, todas nuestras habilidades eh, se ven, se hacen evidentes en las acciones, en los conocimientos y en aquellos hábitos que todos los días cumplimos en nuestro trabajo, inclusive fuera del horario que nosotros estamos en, el, en la institución. Hay un capital intelectual que está siendo utilizado por la institución, por la organización, para cumplir precisamente esos, esos objetivos institucionales. Las habilidades se forman y desarrollan por la vía de la ejercitación. Es decir, las habilidades no se logran por decreto. Nosotros vemos que estamos entrando en un nuevo modelo de gestión, inclusive del Estado. Se ven diferencias en las instituciones, se, ven, eh, se hacen visibles algunas obras que el Estado los está ejecutando a través de las diferentes carteras de gobierno. Sin embargo, la calidad no se logra por decreto. Es la ejercitación diaria y constante que mediante el entrenamiento continuo se ve la, la diferencia en términos estratégicos de cómo la capacitación o la actualización de conocimientos integrados a un sistema hacen que ese servidor eh, sea diferente, tenga un, un, un contexto eh, ya de, de formación que responda a las necesidades de cada institución, de cada puesto de trabajo. El trabajo con las habilidades presupone la realización de determinadas acciones que permiten en correspondencia con los objetivos planteados llevar a la práctica los conocimientos. Es decir, los conocimientos eh, se ejercitan, se forman en la universidad, bien vale, ¿no es cierto?, o en cualquier institución o a través inclusive de la misma lectura que puede, eh, que puede contar el, eh, el talento humano, la persona. Sin embargo, esta realización de, de acciones le permiten que re, en correspondencia con los objetivos planteados por la organización puedan llevarse a la práctica los conocimientos. Es decir, hace falta establecer una relación de escenarios empíricos donde estamos laborando, con escenarios científicos que nos permitan ver qué tal estamos nosotros trabajando, qué tal estamos eh, contribuyendo al logro de los objetivos de esa organización y a la satisfacción de las necesidades fundamentales de nuestros clientes. La definición de una competencia profesional parte de la necesidad que tiene quien, el profesional, respecto de una constante actualización de conocimientos humanos y académicos, mismos que dan lugar a un ciclo para la gestión permanente de las competencias. La, defi la definición de una competencia es clara, parte de una necesidad. Nosotros, cuando podemos ver la necesidad, cuando contrastamos ese marco empírico en el que venimos trabajando todos los días, insisto, con ese marco científico, con esa teoría o con esa tendencia científica, recién ahí nos damos cuenta cuáles son nuestras necesidades profesionales. Aquí quizás valga la pena, eh, haciendo esta conferencia un poco familiar, eh, ver, ¿no es cierto?, que si nosotros hemos entrado a la formación de esta... En esta maestría es precisamente porque tenemos una necesidad profesional, una necesidad profesional que tenemos para formar a un profesional competitivo, a un profesional que tenga una competencia capaz de responder con conocimientos y actitudes a las necesidades sociales y a las necesidades personales que tenemos en cada una de las instituciones. La comunicación incrementa las capacidades de los servidores, y asegura su crecimiento, avance en las carreras y de hecho define sus competencias. Obviamente la, la comunicación es un ámbito fundamental del desarrollo de la persona. Si no tuviésemos comunicación como se hizo necesaria desde los albores de la, de la humanidad, entonces realmente no sabríamos cuáles son nuestras capacidades y cuáles son nuestras necesidades para que aseguren nuestro, nuestro crecimiento y, y se, se formen realmente organizaciones inteligentes, que es el requerimiento de la sociedad moderna. Organizaciones inteligentes que solo son posibles a través de los servidores inteligentes. ¿Por qué? Las instituciones aprenden y los servidores aprenden. Estamos en este proceso de aprender a aprender, pero ¿cómo las organizaciones aprenden si no es a través de sus servidores? sino es a través de sus niveles directivos, de sus niveles de, eh, de satisfacción ¿no es cierto? de necesidades fundamentales eh, de, nuestros, de nuestros clientes, partiendo obviamente de, los de las necesidades de los clientes internos. La comunicación es un proceso permanente que demanda la acción de afecto y seguridad. Compañeros maestrantes, qué importante saber que uno de los indicadores de satisfacción de uno de los indicadores de estar bien precisamente en una institución es la comunicación la comunicación que demanda ese afecto y esa seguridad para saber qué tal estoy yo trabajando no en función solamente de persona sino de un, de, de un índice o de un indicador de, de satisfacción institucional un principio básico de la ciencia de la conducta en el trabajo es que si a un empleado se le ofrece amplia oportunidad de aplicar sus talentos y su potencial, se desempeñará en niveles de competencia mucho más altos. A veces, insisto, por favor, a veces queremos nosotros lograr esa calidad por decreto, por disposición. Por disposición y por decreto no se logra la calidad. La calidad se logra precisamente haciendo que nuestros servidores internos en primera instancia puedan comunicar, puedan decir cuáles son sus necesidades, puedan expresar, ¿no es cierto?, eh, cómo están aplicando sus talentos y su potencial. Entonces, sus niveles serán más altos de desempeño si es que ese, esa, eh, ese, ese nivel de comunicación se incrementa. Las nuevas eh, necesidades organizativas demandan formas de trabajo capaces de dar respuesta a las diversas necesidades, tales como integración, especialización en la actividad y estructuras flexibles. Obviamente, una habilidad operativa requiere un trabajo en equipo. Estamos acostumbrados eh, a, las, eh, a las formas de gestión, eh, diría yo, eh, caducas a, a este momento, en que entre más individualistas somos mejores personas pensamos ser. Estamos equivocados, compañeros posgradistas. Una habilidad operativa se desarrolla y se fortalece en un trabajo en equipo. Las nuevas necesidades organizativas demandan formas de trabajo capaces de dar respuesta a necesidades como integración, especialización en la actividad y estructuras flexibles. En realidad, las estructuras flexibles hacen que podamos eh, establecer sistemas de evaluación institucional que, que nos permitan eh, ver claramente cuáles son eh, nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas, cómo aprovechar las oportunidades. Eh, cómo enfrentar eh, aquellas, aquellas debilidades. Y eso solo se logra a través de un trabajo en equipo, en, un, eh, en una forma eh, íntegra, eh, viendo la especialización de cada uno de los servidores que esté re directamente relacionada al puesto de trabajo y obviamente en, en, esos trabajos, en ese trabajo en equipo. Los equipos de trabajo son una forma de coordinar habilidades y crear acuerdos para dar respuestas relativamente rápidas a los problemas y situaciones cambiantes. Hablábamos de una organización inteligente, de una organización inteligente que demanda de servidores inteligentes y que está en un proceso de aprender a aprender. La institución aprende a través de... Eh, de sus servidores, ¿no es cierto? Y los servidores aprenden en ese contexto de servicio a la colectividad, de ejercer esa capacidad de innovar, de crear. Eh, todo, el, todo el tiempo, eh, la humanidad ha podido establecer eh, la necesidad de, de grupos o equipos de trabajo, pero sí quisiera aquí hacer, ser enfática. Un grupo de trabajo no es igual que un equipo de trabajo, aunque semánticamente se cree que es lo mismo y la lingüística establece inclusive un, eh, un sinónimo entre estos, dos, eh, entre estos dos términos quizás, porque un equipo también es un grupo de trabajo, pero un equipo jamás será un grupo, porque en el equipo se integran capacidades, se, se integran... Se fortalecen estas capacidades, estas experiencias, esta experiencia entendida como experticia y no como un tiempo de venir haciendo lo mismo. Hay servidores que dicen, yo tengo una vasta experiencia. Esta vasta experiencia es explicada en número de años, pero número de años de venir haciendo lo mismo, no de innovar, de cambiar, de crear. Entonces no hay tal experticia en una persona que venga haciendo lo mismo por muchos años que los tenga. Más bien ahí hay una debilidad, porque si yo vengo haciendo lo mismo, si yo vengo cumpliendo un trabajo por cumplir una tarea, entonces no hay una experticia, sino hay un trabajo eh, que, se, que se lo viene haciendo en idéntica forma, eh, lo mismo durante muchos años. Una persona cualificada es alguien capaz de realizar un determinado trabajo que dispone de todas las competencias profesionales que se requieren en el desempeño de un puesto de trabajo. Hay personas cualificadas para diferentes puestos de trabajo y aquí sí vamos a ser un poco <coughs> enfáticos porque eh, se, de, se debe cambiar el viejo este, esquema de de pedir diferentes perfiles eh, para un trabajo. Y el rato de la hora no se ve la persona cualificada, sino la persona que, que más eh, recomendaciones tenga. No necesitamos recomendaciones para un puesto de trabajo. Necesitamos ser personas capaces, con formación. Y entonces esa persona cualificada será quien se desenvuelva en mejores condiciones, en un puesto de trabajo. La componenda, ¿no es cierto? El palanqueo hace, muchas, eh, eh, hace mucho daño a la sociedad. ¿Por qué? Porque entonces los profesionales cualificados eh, no tienen un campo ocupacional, no, en definitiva no logran ese objetivo fundamental que ellos se propusieron cuando lo eh, querían. ...configurar ese nuevo perfil profesional... ...acorde a las necesidades sociales. Las relaciones interpersonales positivas... ...son decisivas compañeros maestrantes... ...una habilidad operativa se logra precisamente en este contexto... ...en relaciones interpersonales positivas... ...coherentes con la dignidad del ser humano... ...son eh, estas relaciones interpersonales positivas se definen precisamente en el aprovechamiento de las capacidades para el cumplimiento de la actividad laboral. Es notorio cuando el talento humano responde positivamente al ser parte de un equipo de trabajo. Se suman las capacidades en un equipo de trabajo. No así en un grupo donde más bien eh, se estructura una tarea. Se dice, bueno, aquí lo haces tú esto, tú acá. No, el equipo se integra, se fortalece, eh, se, se da la oportunidad a que todos, en sus diferentes capacidades, puedan cumplir a cabalidad un trabajo eh, con eh, indicadores de excelencia y de calidad. El trabajo en equipo puede potenciar mucho más el enriquecimiento de las tareas en la medida de que se configura un servidor colectivo. Hoy por hoy no necesitamos eh, personas aisladas cumpliendo su trabajo, que no sean capaces de moverse a, a, a pasar un, un sello de un escritorio a otro. Era común escuchar hace poco tiempo, quizás con mucha pena, inclusive se mantenga en algunos contextos organizativos todavía esta situación, que para poner un sello en una hoja de papel, se tenía que esperar tres, cuatro horas si no estaba ahí el servidor. <coughs> ese servidor colectivo es precisamente el que, el que se forma en ese contexto <coughs> de, una, de una habilidad operativa. Nunca hubo tanta necesidad de dominar el aprendizaje en equipo en las organizaciones, trátese de equipos administrativos, equipos de desarrollo, productos o fuerzas de tareas múltiples, los equipos, todas las decisiones importantes ahora se toman en equipo, sea directamente o a través de la necesidad de los equipos de traducir decisiones individuales en acción. Está aquí precisamente el autor de, de este gran... Eh, diría yo, pensamiento, definición científica. Nunca hubo tanta necesidad de, de dominar el aprendizaje en equipo como hoy en la actualidad. La, todas las decisiones se toman en equipo. ¿Por qué? Los proyectos obedecen a un equipo. Una planificación estratégica obedece a un equipo. Un, un plan obedece a un equipo. Una actividad es precisamente para un equipo de trabajo. Entonces todas las decisiones importantes ahora se toman en equipo, sea directamente o a través de la necesidad de los equipos de traducir decisiones individuales en acciones. Aquí está precisamente eh, inclusive la, eh, la obra eh, donde usted puede en, en físico o a través de la internet, consultar aquellos aspectos que a lo mejor eh, puedan fortalecer su proceso de formación en, en habilidades operativas o dentro del contexto inclusive eh, del material académico de la maestría en gestión empresarial que le ofrece la universidad técnica particular de loja. como usted se podrá dar cuenta, eh, el trabajo que esa distancia no se puede cubrir todas las necesidades profesionales, sino más bien se direcciona una asesoría para que sea el talento del maestrante el que esté en búsqueda de mejores y de, y de, de mejores contextos de aprendizaje y también de mayor información para configurar ese nuevo. Eh, talento humano, ese nuevo perfil profesional. ¿Por qué es un importante un trabajo en equipo? Hay dos aspectos fundamentales, compañeros este, maestrantes, eh, que hará que usted sea excelente en su puesto de trabajo. El trabajo en equipo y el liderazgo, que es el ejercicio precisamente del trabajo en equipo. ¿Por qué es importante el trabajo en equipo? Fácilmente se resuelven los problemas en un trabajo en equipo, mientras que en un trabajo individualista o en un trabajo en grupo eh, se hacen evidentes eh, esas, eh, esas eh, discriminaciones de, de pensar que unas personas están en capacidad de hacer algo mejor que otras, inclusive eh, ni siquiera tomando en cuenta sus perfiles profesionales. Entonces es fácilmente resolver, fácil resolver problemas a través de qué de un trabajo en equipo se logran consensos porque se suman capacidades obviamente en un trabajo en equipo se logran consensos se debaten se socializan eh, las necesidades eh, los contextos sociales pero también se logran los consensos ¿por qué porque se puede ver a través de esta suma de capacidades cuáles son las, son las necesidades más prioritarias de la sociedad, cuáles son las necesidades más prioritarias de nuestros clientes, qué necesitan nuestros clientes. Si nosotros comercializamos productos, ¿cómo podemos nosotros eh, satisfacer la necesidad de nuestro cliente? Entonces, ¿cómo? A través de un trabajo en equipo donde se logran esos consensos, donde se, se liman, esas, esas asperezas y donde hay precisamente esa riqueza en la diversidad de criterio. Estamos en el tiempo en que tenemos que aprovechar esa diversidad cultural, esa, esa diversidad que nos hace personas importantes en un contexto social. Las relaciones interpersonales de los servidores se incentivan mediante la participación y la mejora continua. Ya les decía yo hace unos eh, instantes, eh, las relaciones interpersonales fortalecen los procesos de gestión. En la medida de que se incentivan cada uno de los compañeros a qué cosa? A la participación. Como ellos participan en, en las decisiones, como ellos participan en la ejecución de los proyectos, <coughs> perdón, como ellos participan en cada una de, de la, del ejercicio pleno de la actividad ¿no es cierto? laboral y de trabajo, entonces se sienten incentivados, se sienten importantes, ¿no? Porque si, si, el, si el servidor se lo aísla con la finalidad de que cumpla un trabajo, entonces dónde, dónde está definitivamente eh, el respeto a la dignidad de, del, del, del ser humano como tal? Al talento humano. Entonces, esas relaciones interpersonales tienen que fortalecerse. ¿Para qué? Para incentivar precisamente la participación de cada uno de ellos y hacer que, que sienta el servidor público o privado que sienta la necesidad de mejorar su, su formación profesional, de mejorar su, eh, su formación humana, y obviamente esto repercutirá en, en un muy, una forma muy positiva en el proceso de gestión institucional, en su nivel de desempeño. Bien, eh, las necesidades, el ciclo de necesidades para la gestión permanente de las competencias. Se, se desarrollan precisamente a través de las eh, de los requerimientos para el desempeño profesional en el ámbito laboral eso es precisamente la competencia nosotros necesitamos ser competitivos necesitamos competencias profesionales y cuando nos damos cuenta realmente cuando sentimos la necesidad de un mejor desempeño sentimos la necesidad de que nuestro ámbito laboral demanda de nosotros una nueva formación profesional. Necesidades formativas que van precisamente en la, en la formación profesional y necesidades de un proceso formativo y certificador. Cuando nosotros hemos determinado cuáles son nuestras necesidades profesionales, entonces sí eh, podemos destacar que hay algunas competencias que definitivamente en nuestro perfil profesional no están vamos necesariamente eh, hacia un proceso de formación y ese proceso eh, formativo es certificador, como en el presente caso que nuestra universidad brinda a los eh, maestrantes la posibilidad de lograr un título de cuarto nivel eh, en la maestría de gestión empresarial. Un modelo de gestión por competencias se habla de un modelo de gestión por competencias en esta tendencia precisamente de necesidad de formación profesional. Este modelo de gestión por competencias permite alinear a todas las personas que integran una organización en el ánimo de lograr los objetivos estratégicos. Esto es importante recalcar. Si todos, inclusive en nuestra parte humana cotidiana, Trabajáramos en función de objetivos estratégicos, mejor sería nuestro nivel de vida. ¿Por qué? Porque diariamente examinaríamos qué tal estamos viviendo, qué tal estamos nosotros eh, desarrollándonos como, inclusive como entes eh, formadores de las familias o como eh, parte integrante de una familia. Fíjense ustedes qué importante es entonces lograr este proceso de formación que inclusive aparte de tener una, una formación científica académica usted puede mejorar no es cierto su nivel de vida eh, ser más humano ser más persona en un proceso eh, de vida en el que todos estamos llamados a, a vivir con dignidad entonces este, esta gestión por competencias permite alinear a todas las personas que integran, es decir, este modelo de gestión no deja solo a nadie, todo el más humilde de los servidores, como el más eh, importante eh, dentro del proceso de gestión, por, su, por supuesto, eh, estemos precisamente trabajando para el logro de los objetivos estratégicos insignales. Se lleva a cabo a través de un modelo sistémico este modelo de gestión. Este modelo de gestión por competencias se lleva a cabo a través de un modelo sistémico en el cual todos los subsistemas de recursos humanos de la organización se consideren. Ya les decía yo, no hay nadie que esté fuera de este nuevo eh, modelo de gestión por competencias. Todos tenemos que trabajar desde nuestros objetivos individuales al logro de los objetivos estratégicos institucionales. El modelo de gestión por competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la estrategia organizacional. Conversábamos ya eh, respecto de cómo eh, una, una competencia profesional se logra a partir de una necesidad de formación profesional entonces este modelo de gestión precisamente hace hincapié en esta situación permite seleccionar o saber ver cuáles son los perfiles profesionales que se requieren para el cumplimiento de esta actividad profesional o de, o de tal actividad profesional es decir y hay un nivel de especialización para cada puesto de trabajo. Se permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar esa estrategia organizacional. Este modelo de gestión es muy importante en habilidades operativas para poder establecer cuáles son eh, mis necesidades eh, profesionales. El modelo de gestión por competencias establece que una competencia es un requerimiento para la implementación del modelo, la selección, el desempeño y el desarrollo. Es decir, tenemos que seleccionar aquellas personas o aquel talento humano que es necesario para desempeñar este trabajo. Y es ahí donde se va a desarrollar con más eficiencia y obviamente eh, con más eh, probidad. El modelo de gestión por competencias permite seleccionar, evaluar y desarrollar a las personas en relación con las competencias necesarias para alcanzar la estrategia organizacional. Y como insistíamos hace, hace poco, eh, hay necesidades eh, profesionales que van directamente relacionadas con los puestos de trabajo. ¿Qué son las competencias y a qué se refieren? Las competencias se refieren al comportamiento de las personas en un trabajo o a una situación laboral. Esto es importante que nosotros podamos eh, darnos cuenta. Decíamos hace poco, una habilidad operativa eh, requiere necesariamente de un trabajo en equipo y de liderazgo. Entonces, las competencias se refiere al comportamiento de las personas en el trabajo o en una aceptación laboral. Ya les decía hace poco, la calidad no se logra por decreto, por disposición. Hoy tenemos muchas instituciones nuevas, ¿no es cierto? Que nos da gusto llegar quizás a esas instituciones, pero de pronto es triste. Saber que se está contando con los mismos o con los rezagos de la vieja estructura organizativa institucional. Es decir, contamos todavía con personas que no tienen iniciativa en el desempeño de trabajo, menos aún liderazgo o comunicación o trabajo en equipo. No hay ese ánimo de servicio, no hay esa competencia profesional para el desempeño de ese trabajo. Entonces, ¿Qué le imprime calidad al proceso de gestión institu institucional? Es el talento humano, es la formación de la persona, es la formación del servidor. Es lamentable ver que en instituciones donde se las ha modernizado completamente, hay servidores que no se dan cuenta de que requieren una nueva formación o, requieren, o tienen una necesidad profesional que necesita ser eh, satisfecha vía formación académica y humana eh, a través de cualquier eh, proceso eh, educativo. Esta iniciativa, este liderazgo, esta comunicación, este trabajo en equipo harán precisamente que se forme eh, la nueva competencia profesional eh, en la persona. ¿Cómo se forman, en cambio, los conocimientos? Los conocimientos son fácilmente evaluables, no así las competencias. Los, los conocimientos, pues eh, es fácil eh, quizás <coughs> determinar mediante un instrumento eh, de investigación qué tal conocimiento tiene esa persona. Eh, ¿Cómo está, por ejemplo, eh, por decir algo, un ingeniero en administración de empresas? ¿Cómo está de conocimientos? O un CPA, un, un contador público, auditor, ¿cómo está en conocimientos de un ingeniero agrícola? A través de un instrumento eh, se le puede evaluar el conocimiento, es fácilmente evaluable. No así las competencias, porque la competencia va ya con, el, con la iniciativa que tenga, con la creatividad, con el liderazgo, con la comunicación, con, el, con, la, eh, con la disposición que tenga esa persona para trabajar en equipo. Fíjense ustedes qué importante entonces es eh, una, una, una competencia directamente relacionada con cómo es una habilidad operativa. Es fácil determinar si una persona sabe idiomas eh, a través precisamente de, de un conocimiento científico relacionado con una lengua inglesa, relacionada con la lengua española, ¿no es cierto? Fácil determinar qué conocimientos tiene de contabilidad cómo reconoce un activo, cómo reconoce un pasivo, eh, cómo establece un, un análisis financiero, ¿no es cierto? Pero qué, qué difícil eh, poder, eh, o, 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 qué, no, o qué, qué dificultad ofrece en cambio esta persona ya en el desempeño de su trabajo es totalmente eh, diferente. E, insisto, qué importante, compañeros, que... Así como se modernizan las, eh, las instituciones en infraestructura física, así también se forme el talento humano para que su iniciativa, su liderazgo, su creatividad, la comunicación y el trabajo en equipo vaya precisamente relacionado con las necesidades fundamentales que tiene la sociedad. Este proceso de formación de competencias se da precisamente a través de la determinación de las necesidades. En realidad eh, existen problemas profesionales <coughs> perdón, que es necesario eh, resolver en nuevas situaciones laborales. Estas nuevas situaciones laborales, eh, que son precisamente los espacios donde el talento humano puede hacer ejercicio de esa gran habilidad, de esa gran creatividad y puede ser precisamente el espacio de aplicación de sus conocimientos. Los perfiles profesionales basados en competencias son precisamente aquellas cualidades que debe tener la persona, determinadas a partir de los problemas profesionales, el objeto de la profesión y los objetivos del profesional. A veces eh, es necesario que haya un, un proceso de retroalimentación en cada una eh, de nuestras vidas, tanto en, en el ámbito de la formación profesional cuanto en el ámbito de la formación humana. Necesitamos precisamente saber cuáles son nuestros, humildemente por supuesto, cuáles son nuestros problemas profesionales, cuál es el objeto de nuestra profesión, y cuáles son los objetivos del profesional en cada una de las especializaciones de las carreras. Entonces ahí podemos determinar claramente cuáles son nuestras necesidades eh, profesionales. El diseño curricular basado en competencias. El diseño curricular basado en competencias es entendido a partir de un modelo integrador, holístico, configura, eh, configuracional y sistémico, estructural, funcional. Es decir, que tengamos un criterio claro de en qué condiciones se devuelve la persona, su proceso formativo y su nivel de desempeño. A veces estamos eh, equivocados eh, en muchos contextos y entonces es necesario eh, este, este modelo integrador holístico, configuracional. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos claro en qué condiciones nos estamos desenvolviendo en nuestro trabajo, cuáles son nuestros niveles de desempeño, cuáles son nuestros requerimientos, entonces el proceso formativo y el nivel de desempeño va a tener definitivamente una coherencia o relación de consistencia. La metodología de formación de competencias es un proceso único de formación relacionado íntim, íntimamente entre el centro formativo y la organización. Bien, aquí es necesario, compañeros maestrantes, que nosotros hagamos un análisis pormenorizado de que nuestra universidad, la Universidad Técnica Particular de Loja, eh, ofrece esta maestría en gestión empresarial, para configurar un nuevo eh, profesional especializado en la gestión empresarial. Pero aquí tenemos nosotros que hacer siempre eh, una lectura científica de este proceso de formación. Cuando hacemos esta lectura científica, entonces nosotros estamos en capacidad eh, de saber cuáles son nuestros requerimientos, ¿Y cuál es el requerimiento ¿no es cierto? Eh, del talento humano y de las nuevas organizaciones inteligentes que requiere eh, el mundo eh, moderno o actual? Entonces, está íntimamente relacionado lo que hace la universidad, ¿no es cierto? El proceso de formación que lleva a cabo la universidad debe estar íntimamente relacionado con su ámbito laboral. Es decir, en todas... Eh, las asignaturas o los módulos que le ofrecen un, un proceso académico, un proceso humano, usted debe hacer lectura científica de, de, ese, de esas teorías, de esas tendencias y relacionarlas con lo que usted viene haciendo en cada una de las organizaciones donde labora. La certificación de competencias Proceso que acredita la calidad de formación del profesional para ser competente en su trabajo. Esa es la certificación de una competencia. El proceso que acredita la calidad de formación del profesional para ser competente en su trabajo. Precisamente la certificación de competencias eh, en este caso lo da la, la universidad. Cuando usted se gradúa, cuando usted eh, logra su título profesional, de máster en gestión empresarial, eh, certifica la competencia de que usted eh, es un profesional eh, competente eh, en el ámbito de la formación eh, a la que ha accedido a nuestra universidad. Gestión de procesos de formación profesional. Se debe precisar aquí los aspectos que deben ser entendidos durante todo el proceso, estableciéndose una proyección, preparación, el desarrollo y el seguimiento. Todos tenemos que tener clara que tenemos una, vis una visión a donde queremos llegar, ¿no es cierto?, para la cual nos estamos preparando, para, para lo cual tenemos que trabajar y desarrollar nuestras capacidades, eh, nuestra creat creatividad, nuestro, eh, nuestro talento pone, tiene que ponerse en evidencia, pero también tiene que haber un seguimiento. Es decir, los seres humanos eh, tenemos que entrar en ese proceso de, de formación que no solamente pensemos en cumplir una tarea de trabajo, sino en que, en que tenemos que tener una, una proyección, que para eso tenemos que prepararnos y que tenemos que desarrollar esas habilidades, esa creatividad, ese conocimiento, aplicarlo y de hecho aceptar que debe haber un proceso de seguimiento o de evaluación. El proceso de evaluación en todos los contextos es precisamente eh, un indicador de desarrollo personal, de desarrollo institucional. ¿Cómo sabemos si estamos haciendo bien o mal las cosas? Sino a través de un proceso serio de evaluación, sin perder de vista los elementos que queremos superar para que el individuo sea competente en su trabajo. Las competencias desde el ámbito cognitivo eh, se definen como capacidad y tendencia para la interpretación y actualización, identificándose como capacidad, inteligencia y razón. Capacidad que la tenemos a través de la formación académica que logramos en, en la universidad, la inteligencia a través precisamente de eh, la adopción de los mejores procedimientos, las mejores decisiones eh, y la razón que precisamente nos la da a, la, a través del análisis y la inferencia de nuevas realidades. Se ha traído aquí un pensamiento de la Comisión Dellers de la UNESCO que define cómo a la competencia como un saber hacer en el sentido de un saber actuar e interactuar, un saber cómo antes de un saber qué, a lo eh, que se puede agregar como, como ser y saber hacer con adecuación técnica y ética y al mismo tiempo respetuosa y creativa, constructiva, esto es relacionado con la cualidad o la actuación exitosa. Miren qué importante, compañeros, que ante una, ante una necesidad que tenga yo en el trabajo, sepa qué hacer y cómo hacer, ¿no es cierto?, sepa... Eh, cómo hacer y cómo saber hacer las cosas. Entonces ahí insistimos en esa organización inteligente formada por servidores inteligentes que entren en ese proceso de aprendizaje continuo. ¿no? Eh, vamos a, a, a estar eh, permanentemente eh, deseando saber cuáles son nuestras necesidades profesionales para que nuestro nivel de desempeño sea exitoso. Analicemos la siguiente definición. La competencia profesional es el resultado de la actuación esencial y generalizada de un complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales que se manifiestan a través de un desempeño profesional eficiente en la resolución de problemas de, su, eh, de formación profesional, pudiendo incluso resolver aquellos no predeterminados. Miren qué importante, una, una competencia profesional es un resultado de la actuación. Entonces, cuando nosotros hacemos ejercicio de nuestra actividad profesional, estamos siendo competentes. Cuando nosotros eh, tenemos eh, definitivamente ese ese complejo conjunto de conocimientos, habilidades y valores profesionales, estamos como que siendo, eh, valga el término, y me disculpan por el término, como estamos siendo completos para los requerimientos de un puesto de trabajo. Pero cuando solo tenemos conocimientos, pero no somos hábiles, no somos creativos, no tenemos esa, esa capacidad de liderazgo. De, de necesidad de trabajo en equipo, entonces no estamos siendo competentes, no estamos siendo hábiles y capaces, capaces para cumplir una actividad profesional. El mundo necesita personas que resuelvan problemas, el mundo necesita gente que resuelva problemas, que haga de este contexto social una vida más digna, más saludable y que todos seamos felices, en, en, nuestro, en nuestro desempeño de trabajo y en nuestra vida familiar. Necesitamos gente que sea feliz haciendo lo que debe hacer. Las competencias profesionales. El proceso de formación profesional se define como aquel asunto que de modo consciente desarrolla a través de las relaciones de carácter social y laboral que se establecen entre los aprendices, profesionales y empresas, con el propósito de educar, instruir, desarrollar a los primeros dando respuesta a las demandas de la sociedad. Les decía, compañeros eh, posgradistas, que es necesario en ese proceso de aprender, tenemos que desarrollar desarrollarlos en este mundo social sabiendo cuáles son nuestras necesidades profesionales para establecer una relación de aprender a aprender entre aprendices profesionales y empresa. Es decir, los aprendices tampoco están fuera de este modelo. Hay personas que están más ávidas de conocimiento porque recién se incorporan, porque son más jóvenes, pero asimismo Dentro de esa juventud puede haber un talento enriquecedor para que se enriquezca quien el proceso de gestión institucional y la institución se vuelva inteligente. Es decir, no necesitamos solo profesionales expertos, necesitamos todos de todos para mejorar este proceso de gestión institucional y que este proceso de gestión vaya directamente relacionado con las necesidades que tiene la sociedad y que pueda satisfacerlas. Aunque en un futuro próximo esta sociedad tenga otros requerimientos, siempre hará neces será necesario contar con gente talentosa en los procesos de gestión. Bien, ¿cómo se da esta, esta estrategia? Esta estrategia se da partiendo... Insisto en la estrategia de, de la organización y esta se, des, se, eh, eh, se encamina, es decir, su visión precisamente está relacionada con los resultados de la organización. Si la estrategia de la organización es buena, es excelente, obviamente que los resultados serán buenos. ¿Por qué? Porque cada una de las actividades laborales está precisamente relacionada con con aquellos aspectos que requiere la empresa para satisfacer eh, necesidades eh, esta estrategia de organización parte de una gestión integral por competencias y esta gestión por eh, gestión por, integral por competencias directamente relacionada con la dirección estratégica del talento humano el talento humano es quien hace la diferencia una empresa es grande es, es fuerte, yo diría, es importante en, en un mercado, ¿no es cierto?, o en el Estado, por el talento humano que, que sirve en esa institución. Las competencias de la, de la organización están directamente relacionadas con las competencias individuales de los servidores. Esto es importante recalcar, que las competencias de la organización son competencias están directamente relacionadas con las competencias individuales de sus servidores. A veces andamos los unos por un lado y los otros por otro. Es decir, el desconocimiento muchas de las veces de una teoría de organización, de las nuevas tendencias organizativas, de lo que dice la ciencia respecto de los procesos de gestión, hace que la organización simplemente se vea, se quede en el cumplimiento de una tarea o en la venta de un producto y no necesariamente cumpla las necesidades de sus clientes. ¿Por qué? Porque las competencias de la organización están directamente relacionadas con las competencias individuales de sus servidores. Y ahí precisamente se garantiza la calidad. ¿Cómo se clasifican las competencias? Las competencias se clasifican en generales, básicas y específicas. Generales, en cualquier especialidad abarca la formación de capacidades sobre cultura general, aspectos de la comunicación, de la formación oral, escrita de, de, y gráfica, que actúa como, con compromiso ante la sociedad, la política, la educación, entre otros aspectos. Hay competencias básicas, como por ejemplo la formación de las capacidades de cálculo, eh, las interpretativas, y las de información según la especialidad de la que se analice y hay competencias específicas las que se asumirán eh, asumirán un nombre que les caracterice en relación con el objeto de la profesión y de la cualidad sobre la misma posee el profesional estas competencias generales se dice claramente que son eh, aspectos de la comunicación formal es decir, por ejemplo, es una competencia general para un profesional o para un servidor eh, el saber comunicarse en forma oral, escrita y gráfica, aunque hoy en día eh, hay muchas necesidades profesionales eh, respecto de esta comunicación. Eh, trabajos de investigación eh, lo han demostrado eh, que hay una debilidad eh, de comunicación en los profesionales. Es decir, profesionales que hacen poca, o que hacemos, si es que vale el término, poca lectura, y a lo mejor pues en realidad esta comunicación no es eh, la que desearíamos como una competencia, porque el hecho de saber descifrar un, eh, un signo lingüístico no se puede decir que ya se tiene una competencia. Es, es importante abordar algunos aspectos eh, que nos permitan manejar una lengua con con más este, responsabilidad y acierto. Eh, también eh, competencias eh, generales eh, son, por ejemplo, los compromisos que tiene el ciudadano común, el profesional con mayor razón, con la sociedad, con la política, con la educación formal. Este rato nos acercamos a un proceso eh, político importante en el país. Entonces eh, es importante que los, eh, valga la redundancia, que los profesionales, que los servidores, eh, tengamos una formación política, ética, que nos permita eh, diferenciar eh, aquellos contextos sociales eh, que está este rato eh, en responsabilidad nuestra poderlos eh, definir. Hay competencias básicas como la formación de capacidades de cálculo. Mire usted qué importante que un profesional que conozca aquellas capacidades de cálculo interpretativas de informática, como saber manejar un computador, eh, saber tener acceso a un lenguaje informático, eh, a una información de la Internet, para poder eh, dilucidar aquellos aspectos a lo mejor de la investigación o, o la información que, llegue, que debe llegar a cada uno de nosotros y, y de nosotras todos los días. Entonces, qué importante tener estas competencias básicas que nos permita manejar con eh, un lenguaje informático, un lenguaje matemático en cuanto a, cal, a cálculo, suma, resta, multiplicación, división, porcentajes, reglas de tres. Bueno, en fin, saber interpretar una, una tabla demostrativa de, de datos. Eh, y, y analizar inclusive eh, contextos sociales basados en, en datos matemáticos o estadísticos. Y hay competencias específicas las que asumirán un nombre que las caracterice. Obviamente, eh, por ejemplo, el nivel de maestría. Ya le da a usted una competencia específica. Al ser máster en gestión empresarial, pues usted es un experto en el campo de un sistema organizativo institucional que responda a necesidades sociales y específicas, a lo mejor de un mercado competitivo, de un mercado que demanda eh, del, del talento humano asumir eh, nuevas y mejores estrategias de desempeño. La relación entre la estrategia y el desempeño. La estrategia de la organización va, le decía ya hace unos minutos, directamente relacionada con los resultados de la organización. Es decir, si buena, si excelente es la estrategia de la organización, excelente van, van a ser excelentes, van a ser los resultados de la organización. Pero estos se basan precisamente en el desempeño de la organización, en el desempeño del empleado. En el desempeño de la organización, a través de los objetivos de la organización. Y en el desempeño del empleado, sus objetivos individuales tendrán necesariamente que guardar una relación directa con los objetivos de la organización. Es decir, todos tenemos que trabajar en función de lograr... Esos objetivos. Esto es importante. La relación estratégica del desempeño eh, es, tan, es tan importante que nosotros no nos tenemos que quedar en el cumplimiento de una tarea, sino que todos los días tenemos que trabajar nuestros objetivos individuales porque esto permitirá que se logren los objetivos de la organización y por ende los resultados sean positivos y, y a lo mejor excelentes. Bien, tenemos eh, realmente una, una situación eh, de análisis, ¿no es cierto?, eh, respecto de nuestras necesidades profesionales. Entonces, necesitamos diagnosticar cuáles son nuestras necesidades, que, cómo, cómo detectarlas. Eh, ya decía a, hace unos minutos, una forma de detectar nuestras necesidades profesionales y por ende las necesidades de la organización, es precisamente hacer una relación, establecer una relación entre lo que dice una tendencia científica, una teoría científica, y lo que estamos haciendo diariamente. Es decir, cuando establecemos una relación entre un escenario empírico y un escenario científico, ahí podemos detectar cuáles son nuestras necesidades. Cuando podemos, ¿Por qué? Si nosotros nos quedamos en la mera conceptualización, la ciencia ya está dada, ya está dada. compañeros eh, maestrantes. Estamos, eh, hemos nacido, yo diría, en la, en la era del privilegio, donde tenemos todo, eh, donde tenemos las mejores teorías, donde tenemos las mejores bibliotecas, tanto físicas como eh, de la Internet o informáticas. Entonces, ¿Qué tenemos? Que aprovechar esa información para establecer una relación entre ese, ese escenario empírico en el que venimos trabajando y ese escenario científico. Entonces ahí vamos a saber cuáles son las necesidades de la organización y cuáles son nuestras necesidades. Si ya las hemos detectado, entonces hacemos un diagnóstico de necesidades, ¿no es cierto? Y obviamente se harán, se harán necesario si es que hacemos ante la, el, ante la institución un, un diagnóstico, aplicaremos instrumentos de investigación. Instrumentos de investigación que también pueden ser aplicados a nuestra actividad profesional. Es decir, cómo, cuáles son, eh, cómo, cómo estamos trabajando, cuáles son nuestras necesidades, qué problemas se nos presentan a diario en nuestras instituciones para poder. Eh, saber eh, cómo resolverlos, una, una alternativa de solución. ¿Qué se requiere para tomar decisiones? Para tomar decisiones, decíamos ya hace unos minutos, eh, inclusive ya es necesario un trabajo en equipo. Pero bueno, ¿cómo hacer? A través de qué? De esa convicción de querer saber hacia dónde vamos. El primer paso es tener muy claro lo que quieres. ¿A dónde? Eh, quieres que vaya a tu institución, ¿cuáles son sus objetivos, sus necesidades? De esto dependerá el éxito para lograr el saber tomar una decisión. Es conveniente contar con un procedimiento ordenado que te permita visualizar los objetivos, la misión y la visión. Qué importante, compañeros, que todos, absolutamente todos, conozcamos cuáles son los objetivos de nuestra organización, la misión y es importante que se manejen algún tipo de estrategia para saber eh, tomar una decisión. Aquí se da una simple recomendación, un tanto sencilla, pero que estimo eh, se hace necesaria y, y, e importante para cumplir un, un trabajo de esta naturaleza. Escriben un documento, preferiblemente si es un cartel, que puedes colocar en un lugar visible cuáles son los objetivos principales de la organización. Recuerda que los objetivos son aquellas metas realistas, medibles, aquellas que están en capa estás en capacidad de lograr y por las cuales vas a luchar cada día. Muchos eh, solemos eh, confundir nuestros objetivos con nuestros sueños. Los objetivos son reales, son, eh, son fácilmente... Eh, medibles son aquellas cosas que estamos en capacidad de lograrlos. Claro que tenemos que ser soñadores, obviamente, pero no en el campo de los objetivos, porque si no sabemos formular bien un objetivo o si, si no está eh, bien formulado, bien estructurado, esto va a hacer que caigamos en el mundo de los sueños. Tomar decisiones ve armando un plan de acción para que cada objetivo Describe cómo hacer para lograr cada uno de ellos. Lleva una guía escrita donde puedas anotar tus decisiones más trascendentales. Anota aquellas que te dieron mejores resultados, así como aquellas que te produjeron pérdidas y desastres. Así, con el tiempo, tendrás una base de conocimientos excelente tanto para ti cuanto para tus colaboradores. Es importante saber dónde estamos hacia dónde queremos llegar y qué o cómo tenemos que hacer para llegar donde eh, hemos fijado nuestras metas. Toma, tomar una decisión requiere de flexibilidad, de reglas o de lineamientos. En el proceso de toma de decisiones no significa que debas seguirlas al pie de la letra. ¿Es procedente no perder de vista la misión, la visión y los objetivos institucionales? Recuerda que en más de una ocasión el servidor tiene en sus manos las decisiones, las que tomadas de manera oportuna le lleven a aprovechar oportunidades gracias a la flexibilidad, creatividad y a su, y a su actitud deliberante. Nosotros tenemos que saber, ¿no es cierto? ¿Qué, eh, qué, cuál es la misión, cuál es la visión y cuáles son esos objetivos institucionales por los que tenemos que trabajar. Y eh, obviamente aprovechar esas oportunidades eh, hará que nuestra actividad profesional o laboral eh, sea dotada de cierta flexibilidad, creatividad y actitud deliberante. A veces somos demasiado timoratos. Y estamos siempre cumpliendo disposiciones y no participamos de un proceso de gestión coherente con las necesidades y que sea flexible, que pueda aprovechar nuestra creatividad y nuestro talento. La toma de decisiones es parte del proceso de gestión, entendido como el cúmulo de oportunidades que nos permitan encarar y solucionar los problemas de una empresa o negocio. Los problemas no tenemos que huirlos, tenemos que tomarlos inclusive como oportunidades que nos permitan ir un poco más allá de lo que estamos inclusive planificando para poder saber cuáles son ya inclusive las nuevas necesidades que tenemos. La gestión es un proceso de toma de decisiones que busca integrar a la organización desde la reflexión. El análisis, el liderazgo, integrando saberes, prácticas y competencias profesionales. Compañeros eh, maestrantes, qué importante entrar en un proceso de gestión donde se busque integrar desde la reflexión, el análisis y el liderazgo, los saberes o el conocimiento, las prácticas y las competencias profesionales, a un proceso coherente con las necesidades de nuestra organización y la sociedad. Necesitamos entrar en este proceso de planificación, obviamente. La planificación es el proceso que permite construir un puente entre un diagnóstico de una situación actual y un futuro deseado o un plan estratégico. En realidad, cuando sabemos cuáles son nuestras necesidades, es cuando nosotros hemos hecho un diagnóstico. Cuando nosotros hemos aplicado un FODA en nuestra organización, entonces sabemos cuáles son nuestras debilidades, cuáles son nuestras fortalezas cuáles son nuestras oportunidades y las amenazas. Entonces estamos en un puente entre un diagnóstico, que es la situación actual, y un futuro deseado, que es un plan estratégico. ¿Qué hacer y cómo hacerlo? Es precisamente el campo de especialización que ustedes lo están logrando. ¿Dónde estamos y hacia dónde vamos? Bueno... Eh, a veces, eh, si, si su organización no tiene una misión, una visión, pues es importante que ustedes lo puedan hacer. Y la misión se formula de una forma explícita. <coughs> Perdón. La misión y la formulación explícita de los propósitos de la organización en el logro de los objetivos institucionales expresa la razón de ser de su institución involucra al cliente como parte esencial de la entidad debe ser altamente diferenciada lo que hace únicos en el contexto debe ser motivadora e indicar la manera como la institución pretende lograr y consolidar su razón de existencia en el mercado la visión y la declaración amplia es suficiente de dónde quiere que su empresa esté dentro de tres o cinco años. No debe expresarse en números, debe ser eh, comprometedora y motivante de tal manera que estimule y promueva la pertenencia de todos los miembros de la organización. Es como esperamos que se vea y se conozca a la institución en el futuro. Hay objetivos estratégicos u objetivos globales también los eh, que son propósitos que persiguen la acción, hacia cuyo logro final tienden todos los esfuerzos de la institución, orientados por un plan, los resultados que se espera alcanzar a mediano o largo plazo. Se aconseja clasificarlos de acuerdo a las áreas o departamentos de la empresa y se sugiere redactarlos en verbo en infinitivo que dé la sensación de logro. Hay valores corporativos. Estos valores corporativos también que, que hacen eh, eh, que la institución, que el proceso de gestión eh, precisamente marque su diferencia desde la riqueza del talento humano. Son principios que denotan significación y que regulan la gestión de la empresa. El objetivo de la definición de valores corporativos es contar con un referente que inspire y regule la vida de la organización. Aquí tenemos un esquema por global por competencias que bien valdría la pena que ustedes lo analicen pormenorizadamente y que está en la guía y en el libro o en el texto de apoyo. Eh, gestión integral por competencias, parte del análisis de la descripción eh, de puestos, de la abstracción y selección de incorporaciones, del desarrollo de, y planes de solución, de la formación del talento humano que tiene, de la evaluación del desempeño, de las remuneraciones y de los beneficios que, a, a los que puede eh, lo, este, llegar eh, la institución y los servidores. La competencia hace referencia a las características de la personalidad derivadas del comportamiento que genera un desempeño exitoso en un puesto de trabajo. Hace unos minutos eh, les conversaba yo respecto de que inclusive lo que deberíamos buscar con nuestra formación profesional es ser felices haciendo lo que queremos. Y eso es precisamente la competencia, hace referencia a las características de personalidad derivadas en los comportamientos que genera un desempeño ex exitoso en un puesto de trabajo. Es importante también abordar algunos aspectos relacionados con el capital intelectual, el capital intelectual eh, que, se, que tiene que ver... Eh, aspectos tales como el capital estructural, el capital humano, el liderazgo y la cultura y los valores. Bien, compañeros maestrantes, hasta aquí algunos, algunos conocimientos, experiencias relacionadas con las habilidades operativas eh, en la formación de un nuevo modelo de gestión por competencias y eh, en el requerimiento de eh, organizaciones inteligentes formadas por personas inteligentes. Evaluación a distancia. Queremos eh, hacer eh, algún, eh, alguna recomendación respecto de la evaluación a distancia. De pronto a veces es difícil contactarnos personalmente, entonces se puede dar algunas premisas que le pueden ayudar a usted eh, en el desarrollo de la evaluación a distancia. Hay un ítem de, de comprensión eh, en el que se solicita la elaboración de un ensayo. El tema del ensayo es el capital humano y la institucionalidad pública en el Ecuador. Ustedes ven que el Estado ha entrado en, un, en, en la aplicación de un nuevo modelo de gestión eh, por competencias basado en el logro de objetivos y que es necesario que se lo analice desde la perspectiva teórica científica a ver cómo está funcionando, eh, si realmente está cumpliendo las necesidades para las cuales... Eh, ha sido implementado y cómo se da ya a, a cabo de algunos dos o tres años de haber sido implementado en las instituciones. Bien, la estrategia metodológica es descubrir las competencias profesionales. Eh, no requiere estudiar con precisión el perfil físico, psicológico o emocional de la persona. Solo nos interesa las, las, que las personas sean eficaces en la organización. Fíjense qué importante, ¿no? Necesitamos profesionales hábiles para desempeñar su trabajo, con conocimiento y personalidad, con ética, con moral, con eh, deseo de servir, con deseo de trabajar en equipo, en instituciones obviamente más flexibles, más dinámicas. Para esto usted tiene que enterarse sobre lo que es un ensayo de tipo académico. Uh, siempre es importante es establecer, establecer estos requerimientos. Usted puede acceder a cualquier información, tanto en la Internet, cuanto en cualquier eh, bibliografía en físico, y este, ver eh, qué aspectos son los que requiere o cómo se trabaja un informe o un ensayo académico. También en, en este contexto, pues estaré cargando algunos documentos en la Internet que apoyen eh, su trabajo. Eh, a distancia. Eh, hay que elaborar un plan básico de ensayo que, cuyo plan pues, tendrá aspectos imprescindibles como el título, la presentación, las palabras claves que se utilizaron para estructurar el ensayo, el contenido teórico empírico que forma el cuerpo del ensayo, la hipótesis que se plantea, la sistematización de datos con su respectiva interpretación de ser del caso, conclusiones, recomendaciones, bibliografía que consultó o accedió. Bien, compañeros de posgradistas, inclusive aquí tenemos que hacer hincapié que toda cita bibliográfica tiene que estar con el pie respectivo. Es decir, no podemos hacer un trabajo de unas cuantas hojas y al último poner una cantidad. De, de libros, ¿no es cierto?, que, que de pronto, bueno, eh, con el respeto que ustedes se merecen, a lo mejor fueron consultados, pero en la mayoría de los casos son solo puestos eh, los, eh, las citas bibliográficas y entonces no hay pies de página que respalden. Y resulta ser que la información que ustedes han trans, eh, transcrito al trabajo no surte ningún beneficio para el maestrante. ¿Por qué? Porque no ha hecho una lectura científica, porque no ha hecho un análisis. Entonces, para eh, trasladar esa, esa cita bibliográfica, tiene que hacerlo con el pie de página respectivo. Eso es requisito inclusive para ser evaluado su trabajo. Elaborar el informe final del ensayo y socializarlo con el sector donde usted se desempeña, al término de esta unidad, aglutinar otros elementos que podrían mejorar su obra científica. Obviamente, cuando nosotros socializamos el ensayo con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros jefes, es decir, con el talento humano que, que usted trabaja, eh, pueden inclusive eh, mejorarse esa obra científica, puede, puede haber mejores criterios, puede vertirse apreciaciones que usted las puede tomar en cuenta para mejorar. Eh, su trabajo. El informe para la evaluación y acreditación y calificación este, deberá ser eh, presentado eh, con los siguientes aspectos. El título o en la siguiente estructura. El título, la introducción, las palabras claves, los contenidos empíricos, las conclusiones, las recomendaciones, los anexos y la bibliografía. De aplicación. Eh, en la evaluación a distancia, <coughs> perdón. en la evaluación a distancia se solicita, eh, se realice un análisis de los procesos de evaluación de desempeño y sus, perspe sus perspectivas de formación del talento humano. Este es un, un trabajo que, que se lo tiene que hacer eh, en cuanto a aplicación. Para hacer este trabajo, la parte práctica conforma la realización de un diagnóstico participativo. ¿Qué es un diagnóstico participativo? Es eh, establecer eh, un diagnóstico en la institución con la participación de los diferentes servidores. Obviamente, si son muchos, pues se, te se tendrá que trabajar con una muestra, pero una muestra que sea representativa para que los resultados, pues, asimismo sí eh, sean confiables. Entonces, este, lo, con los resultados de este diagnóstico participativo, se analiza la situación de la empresa o institución, se investiga un marco teórico que científicamente se determine la necesidad de hacer el análisis de los procesos de evaluación de desempeño y sus perspectivas de formación del talento humano en la empresa que usted labora. La estrategia metodológica, pues obviamente va a partir del diagnóstico participativo, que, que en el diagnóstico participativo qué va a hacer usted identificar el problema, eh, hacer un plan de diagnóstico, recoger la información, procesar la información y, so y so socializar los resultados. Para evaluar esta actividad, usted debe presentar algunos indicadores tales como título, introducción datos informativos donde se aplicará la investigación, problemática, contenidos teóricos eh, solo en síntesis porque no, va, no, no tiene usted el tiempo tampoco para sustentarlos eh, pormenorizadamente, entonces eh, simplemente he enunciado un, un, un marco teórico científico con el cual usted pretende pues obviamente este, respaldar o argumentar este trabajo. Una síntesis simplemente, el plan de diagnóstico Recoger la información, procesar la información, conclusiones, recomendaciones, socializar resultados y alternativas de solución, anexos y bibliografía. Insisto, por favor, todas las citas bibliográficas a las que usted tenga acceso eh, tienen que ser eh, anotadas en pie de página, tanto los libros en físico cuanto los links en, en la internet. Bien, compañeros maestrantes. Eh, He estado con ustedes en este proceso académico y espero que los conocimientos y las experiencias vertidas por mi persona pues, vayan a configurar ese gran perfil que ustedes ya cuentan y que con la formación profesional será de beneficio para eh, sus instituciones y en el ámbito personal. Muchas gracias.